Pero fijaos, estos son uvas de garnacha y tempranillo. Aquí tenemos unas uvas que dan directamente unas notas a fruta tropical, cítricas, florales muy intensas. Y aquí tenemos, por ejemplo, otros clústeres que dan nada más que notas vegetales, o que dan desde el principio pues frutas totalmente compotadas y que prácticamente sobremaduras. ¿Bien, de dónde viene esto? Bueno, pues mira, gran fuente de aromas son los ácidos grasos, de sus lipoxigenasas, que generan dos conjuntos de volátiles. Unos, los de hoja verde, que se llaman así, que son aldehídos y cetonas, y que a vosotros tradicionalmente os han engañado diciendo que eran los alcoholes C6. Bueno, pues los alcoholes C6 la verdad es que tienen ninguna importancia. Y otro conjunto son las lactonas, que son críticas para el pruno. Bien, aquí encontramos, bueno, pues fijaos, dos compuestos que son dos cetonas responsables de aromas metálicos y eventualmente ya champiñón. Aquí encontramos otros también, que son estos alquenales con notas a pepino. Y luego, por supuesto, un conjunto de aldehídos importantes con notas puramente herbáceas. Y dentro de las lactonas encontramos pues la masoya lactona, que es un olor fortísimo a ciruela, y la gama nalactona, que huele a coco. Estos dos compuestos son compuestos que en procesos de sobremaduración y en procesos de pasificación se pueden disparar de manera inadvertida, y lo malo es que solamente lo detectas pues tiempo después, cuando es demasiado tarde. La verdad es que sabemos poco de estos odorantes. Se dio por supuesto que todos ellos se reducían en la fermentación alcohólica, pero obviamente no es así. Y vamos cada vez constatando que hay una incidencia mayor de problemas de este estilo. La verdad es que podrían formar complejos con el sulfuroso, porque son todos aldehídos y cetonas, y sobrevivir a la fermentación, y podrían liberarse lentamente durante el envejecimiento. Y las lactonas probablemente, fijaos, que se formen en forma del ácido, que no es el hidroxiácido, y luego por ciclación lenta con el tiempo se van formando de manera que no los detectamos al principio. Bien, el otro segundo conjunto de aromas son los aldehídos de Strecker, que pues responsables de notas a miel, a patata, a pasa, a notas a malta y pan, que proceden de los aminoácidos de Strecker cuando y están ligados, atención, a la presencia de quinonas, lo que va a ocurrir en el momento que la uva se pasifica o tiene un exceso de luz solar o tiene un ataque fúngico. Y en ese momento se produce una explosión, una reacción espontánea, donde todos estos compuestos los vamos a incorporar y los vamos a meter en el sinfín. Bien, sabemos que parte de los que se forman en la uva pueden sobrevivir a la fermentación. Las posibilidades de que esto ocurra dependen fuertemente de la cantidad de sulfuroso presente, y fijaos que, por desgracia, si ha habido problemas de botritis, pues tendemos a poner más sulfuroso, porque los aductos con el sulfitos no los pueden reducir las levaduras. Desde luego, la levadura tiene un papel muy importante, pero no conocemos bien la incidencia. Y los aldehídos presentes al final de la fermentación, esto que se os quede como una verdad, como un templo, son los que determinan la caducidad del vino. Bien, si vamos a su génesis, al principio pensamos que procedían de los alcoholes, de los alcoholes superiores, que se habían formado en la fermentación. Y que se oxidaban. Pero pues esto resulta que no es así. También, la verdad, que pueden formarse por oxidación de los restos de aminoácidos, pero también hemos encontrado que esto solamente ocurre cuando ya en el vino no hay ni nada de sulfuroso libre, cuando hay por debajo de 4 partes por millón. Y resulta que la fuente mayoritaria de estos aldehídos son las formas inactivas unidas al sulfuroso, formados durante la fermentación y formados durante la pasificación. Y esto es lo más importante, amigos. Estas formas son reservorios desde los que se van liberando lentamente durante el envejecimiento según los niveles disminuyen. Y eso sí, ya cuando el sulfuroso desaparece, entonces pueden además formarse más por oxidación.